El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia estuvo en Sonsón realizando asesoría técnica a la Escuela de Música Municipal en pro de mejorar los procesos de enseñanza. Uno de los procesos que se busca fortalecer desde esta entidad departamental es la banda sinfónica del municipio, la cual retomó sus actividades en semanas anteriores. Y ya luego la segunda parte ya es un trabajo técnico de fundamentación de cómo se puede implementar trabajos de iniciación musical y de formación musical a través de la lúdica, el juego, el canto. Luego con el coro pudimos ver un poquito el coro y ya luego en otra visita ya el trabajo más especial, la especialidad mía, que es la banda sinfónica, que es todo un trabajo de fundamentación instrumental y de ensamble sinfónico. Del año pasado nuevamente se abrió Antioquia Vive la Música, que en años anteriores se había hecho donde se participaban, digamos, en las diferentes partes de Antioquia. Entonces él vino a mirar desde el área de música, el Instituto de Cultura, a mirar cómo que hay que apoyar, cómo están los procesos de cada una de las áreas, pues, de las diferentes escuelas de música, pronto dando unos tics de cómo podemos entonces proyectarnos más, qué mejoramiento hacer, y también el trabajo con los docentes de cómo, digamos, mejorar metodologías. Entonces es toda esa asesoría, pues, que se requiere para participar de ese grandioso evento que es Antioquia Vive la Música. Para el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Sonsón se ha caracterizado por los buenos procesos musicales y destacados artistas en este ámbito. Ha tenido en la historia antigua y en la historia ya más moderna procesos bandísticos muy interesantes, y luego se fue diversificando a banda, coro, músicas tradicionales, inclusive los procesos de cuerdas pulsadas y cuerdas frotadas. Yo creo que es un municipio muy privilegiado, donde ya hay una cultura musical, y fuera de eso hay una cultura en las diferentes artes. Pero nosotros igual tenemos la banda sinfónica que surgió el año pasado y que está muy bien ensamblada. Tenemos también diversos procesos como es el grupo de boleros, como es Jimalá, pues, que también ha tenido una trayectoria. Entonces tenemos el grupo de canto que también se le ha dado mucha fuerza. Entonces son 8 categorías de música. Vamos a mirar ya bien cuando llegue, digamos, la convocatoria, cuáles son esas líneas para participar, pero no, ahí está Sonsón presente. Se espera que para los próximos días también el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia esté visitando y capacitando a los docentes del municipio en el área de teatro y danza.